En la agricultura cada proceso es muy importante. La preparación del terreno, la plantulación, el traslado a tierra, asimismo como el mantenimiento, desarrollo, cosecha y poscosecha. En esta oportunidad quiero hablarte de la plantulación. La plantulación es muy importante. Nos permite minimizar el riesgo, maximizar el valor de la semilla y planificar el proceso de siembra. La plantulación se puede definir como el proceso donde la semilla germina en condiciones controladas de temperatura y humedad, que va desde la germinación de la misma hasta la formación de sus primeras hojas. La plantulación es una etapa esencial en el desarrollo del biohuerto, pues es el momento donde se forman las bases para el cultivo. Si hay buena plantulación, habrá buenos resultados. La plantulación entonces es esencial para tener un cultivo fuerte, sano y de muy buena calidad. Previo a la plantulación, es importante construir un pequeño plantulador. Usted puede construir un pequeño invernadero con un entable para colocar las bandejas de plantular, o puede desarrollar un entable como este con un techo de plástico, y esto será suficiente para de una manera sencilla usted desarrollar sus plántulas para su huerto. Los elementos para plantular serían una bandeja plástica llamada charola o panel de plantulación, semillas, también una paleta, esta en este caso es de acrílico para marcar, identificar las plántulas y también colocar la fecha, un marcador permanente y el sustrato que a continuación pasaremos a describir. Los elementos para el sustrato serían tierra cernida, de muy buena calidad, con este graneado fino. Un segundo elemento sería el abono compostado tipo bocache, cernido también. Un tercer elemento sería carbón de madera. Y un cuarto elemento, arena fina. El sustrato es la mezcla base o básica proporcionada para el desarrollo de las plántulas. En este caso, esta fórmula consistiría en 4 kilos de tierra, 4 kilos de abono compostado tipo bocache, 200 gramos de carbón y 200 gramos de arena fina. También puede agregar fibra de coco o alguna otra fibra natural, pero no es obligatorio, esta sería opcional. Una vez integrado nuestro sustrato, procedemos a llenar la charola o el panel de plantulación. Antes de poner la semilla, procedemos a hidratar el sustrato. Ahora procederemos a la siembra. Para la siembra, entonces procedemos a hacer una pequeña incisión de unos
3-4 milímetros por cada celda de la bandeja planturadora que contiene el sustrato. Y así, hasta que toda nuestra bandeja sea completada para proceder a colocar la semilla. Para la siembra, colocamos en cada celda 2 o 3 semillas. Es importante 2 o 3 semillas por causa que algunas semillas no germinan, se quedan estériles, entonces así aseguramos el plantulado. Es muy importante que la semilla sea de muy buena calidad. Esto garantizará el desarrollo de plantas sanas, longevas y también efectividad en la germinación. Es muy importante porque los tiempos de germinación varían entre una planta y otra, entre una semilla y otra. En el caso del brócoli demora 6 días, la lechuga demora 6 días, la remolacha puede tardar de 8 a 9 días. Entonces es importante usted etiquetar con fecha para usted poder llevar la cuenta de su proceso germinativo. Y este es nuestro proceso de plantulación. La plantulación nos permite comenzar a sembrar antes de tener preparado el terreno, nos permite lograr plantas sanas con un desarrollo radicular adecuado, nos permite tener otras especies disponibles en caso que algunas de las que trasladamos al terreno sufra algún daño. La plantulación es un proceso sencillo, pero necesario y conveniente en el desarrollo de nuestra huerta familiar. Plantula tus propias semillas, haz el proceso completo y verás los resultados en tu biohuerto.